Bueno, bienvenidos a todos. Siendo las 7:08 estamos empezando. Somos ya 100, estamos esperando a algunas personas más, pero demos comienzo, pues si no se nos va a hacer muy tarde. Permítanme presentarme, soy Victoria Reynals, Servicio Técnico de SEBA Salud Animal para el Cono Sur. Me enorgullece acompañarlos desde Santa Fe, Argentina, en esta tarde de viernes. Antes que nada, quiero comentarles que nos acompaña todo el equipo comercial y técnico de México y todo el equipo comercial y técnico de Argentina. Vamos a darle la bienvenida a clientes, colegas y amigos de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de México. La verdad es que la pandemia nos ha pegado muy fuerte, pero es una realidad que nos ha dejado algunas cosas muy buenas, que es, por ejemplo, hoy haber más de 100 personas conectadas para tratar problemas que nos afectan a todos y es transversal a toda Latinoamérica. Nuestro objetivo en esta tarde va a ser conversar un poco sobre el control estratégico de los parásitos en el ganado de leche. En esto nos va a ayudar el experto, que es el doctor Miguel Mejía. Y además vamos a presentar el Eprecis. El Eprecis es un novedoso e innovador producto dentro de los endectocidas, de cuyos atributos y de calidad y tecnología nos va a hablar el doctor Fernando Íñiguez. Pero antes, y en el marco del 10º aniversario de la filial de SEBA Argentina y la llegada, el lanzamiento de Eprecis en nuestro país, quisiera ceder la palabra al médico veterinario Ramiro Narbón, que es nuestro gerente comercial para la división de ruminantes de SEBA Argentina. Ramiro, cuando estés disponible, por favor, todo tuyo. ¿Estás, Ramiro? Hola. Estoy. ¿Pueden ver? Hola. Bueno. Bienvenidos a todos y agradecido por la presencia en este pequeño evento virtual que hemos organizado. No tan pequeño, la verdad. Es importante aprovechar la ocasión para hacerles mención que SEBA ha cumplido 10 años en Argentina. Con tan solo 3 empleados en el verano del 2011, fue testigo de la llegada de SEBA. La decisión de instalarnos en Latinoamérica tuvo que ver con que SEBA considera la región como un jugador estratégico en la provisión mundial de alimentos. Sabíamos que llegamos a un mercado muy competitivo, con muchos actores locales y multinacionales. SEBA es una compañía multinacional que funciona como tal, pero que al mismo tiempo ha logrado una agilidad en su forma de hacer negocios y de posicionarse, adaptándose rápidamente al mercado regional y a los escenarios cambiantes de América Latina. A nosotros nos interesa que nos vean como un partner estratégico en la industria de salud animal, acompañando a los productores, brindando servicio y evolucionando en forma permanente. SEBA ofrece al mercado productos innovadores de alta calidad y tecnología. Es por ello que al momento de armar nuestros equipos en la región es central el nivel de profesionalismo de cada uno de ellos. Durante estos primeros 10 años en Argentina hemos construido un fuerte liderazgo en el campo de la avicultura. Hemos incorporado en la cartera productos de porcinos y crecido fuertemente en el segmento de rumiantes. Estamos muy orgullosos del equipo que tenemos. Con muchas empresas estamos avanzando en la transformación digital y en el corto plazo estaremos ofreciendo soluciones innovadoras con el objetivo de ser cada vez más eficientes en el momento de brindar servicios y estar cerca de los usuarios. En la práctica diaria, los médicos veterinarios se ven en la necesidad de recomendar fármacos para el tratamiento de las enfermedades en los animales. La terapia de las patologías en las especies de consumo genera riesgos importantes para la salud pública debido a la posibilidad de crear resistencias de las bacterias y parásitos a los quimioterápicos. Con esta premisa trabajamos en el concepto de ser preciso, be precise, donde nos enfocamos en el correcto uso de las drogas y técnicas de manejo del control parasitológico que tenemos hoy en día. Sin más, quiero agradecerles a todos por estar presentes el día de hoy y darle la palabra nuevamente a Victoria, que es la que lleva la batuta en todo esto. Muchas gracias. Les recuerdo que está disponible la solapa del Q&A, QIA, a la derecha abajo, para preguntas que los disertantes irán contestando, pero al final.
Este lanzamiento de Precis en Argentina en septiembre nos pone en una situación de mucho orgullo, como comentaba Ramiro recién. Hace poco también lo tiene disponible Bolivia. Próximamente lo tendrán los amigos chilenos para trabajarlo allá. Y la verdad es que es un placer tenerlo al doctor Fernando Íñiguez, que nos lo presente, ya que ellos en México lo trabajan hace más tiempo, tienen mucha experiencia desde el 2017 que está el producto disponible. Antes de darte la palabra, Fernando, quisiera presentarte formalmente como debe ser. El médico veterinario zootecnista Fernando Íñiguez es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara, México. Desde hace 30 años se desempeña como asesor de ranchos de ganado de cría y productores y ganado productor de leche. Desde el 89 al 93 fue profesor de zootecnia de bovinos lecheros y reproducción animal en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde el 2007 ha trabajado como gerente técnico en el área de bovinos en diversas empresas farmacéuticas veterinarias. Y actualmente tenemos el orgullo de que sea parte del equipo de rumiantes como gerente técnico de Ceba Salud Animal en la filial de México. Fernando, un gusto tenerte. El gusto es para mí, Victoria, este evento que ha resultado ser un evento importante, no tanto por nosotros, sino por las personas que nos acompañan en el público. Ellos son los que hacen importante este evento y, hombre, muchas gracias por la invitación. Y la charla pues será presentada como una grabación que hice hace unos días y, bueno, vamos a verla.
Consulte a los expertos de SEBA, Salud Animal. Hola amigos, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Fernando Íñiguez y soy el gerente técnico del área de rumiantes de SEBA Salud Animal en México. En esta ocasión les presento algunos conceptos básicos relacionados con el control de parásitos de los bovinos usando uno de los productos más innovadores de SEBA Salud Animal, Epresis 2%. Epresis es un producto farmacéutico veterinario que contiene 20 miligramos de eprinomectina por mililitro. La eprinomectina es un compuesto semisintético de la familia de las avermectinas y es la lactona macrocíclica más recientemente comercializada para usar en rumiantes. Se usa como nematicida, acaricida e insecticida de amplio espectro. Es un producto que desarrolló como tratamiento inyectable contra nematodos y ectoparásitos comunes del ganado, Laboratorio SEBA Salud Animal. La dosis en bovinos es de 1 mililitro por cada 100 kilogramos de peso, que equivale a 0.2 miligramos por kilogramo. Se recomienda una sola aplicación exclusivamente por vía subcutánea. Epresis está aprobado para su uso en vacas lecheras con un periodo 0 días de retiro de leche. No hay ninguna restricción para que Epresis sea usado en vacas durante la gestación y la lactancia. Epresis es considerado un endectocida de amplio espectro. Está documentada su eficacia contra vermes gastrointestinales adultos, larvas 4 y larvas inhibidas de diversas especies como Ostertagia, Cooperia, Aemoncus, Tricostrongilus, Bunostomum, Nematodirus, Oesophagostomum, Trichuris y contra vermes pulmonares como el Dictyocaulus viviparus. Contra piojos chupadores, Hematopinus aeruisternus, Linugnatus bituli, Solenoptes capillatus. También es eficaz contra moscas de los cuernos, Hematobia irritans, contra las fases parasitarias conocidas como barros de Hipoderma bovis e Hipoderma lineatum, y ácaros de la sarna, Sarcoptes scabiei, variedad bovis y Coreoptis bovis. Después de la administración de Presis, los animales quedan protegidos frente a nuevas infestaciones de nemátodos durante 14 días y contra Hematobia irritans durante un mínimo de 7 días. Una vez que se administra una inyección de eprinomectina, el principio activo se absorbe y llega rápidamente al torrente sanguíneo y se distribuye por todo el cuerpo. En los bovinos, tras la administración subcutánea, la biodisponibilidad de la eprinomectina es de alrededor del 89%. La media de concentración plasmática máxima de 58 microgramos por litro y se alcanza entre 36 y 48 horas. La eprinomectina se elimina con una vida media de 65 a 75 horas y la principal vía de eliminación es a través de las heces. Una pequeña parte se excreta a través de la orina y una mínima cantidad es metabolizada. Los metabolitos de eprinomectina son aproximadamente el 10% de los residuos totales en plasma, leche, tejidos comestibles y heces. Los resultados de los estudios realizados por Schopp y sus colaboradores en 1996 y por Albinieri y su equipo también en 1996 fueron los siguientes. La Cmax fue de 43.76 nanogramos por mililitro. Se produjo 2.02 días después de la administración de una dosis de eprinomectina y el tiempo promedio de residencia de la molécula en el cuerpo, MRT, fue de 4.16 días. Se detectó eprinomectina en la leche en el primer muestreo y luego durante 15 días más. El descubrimiento más sorprendente con respecto a la eprinomectina fue el bajo nivel de reparto entre la leche y el plasma, el cual fue de 0.1. en comparación con las otras lactonas, el cual fue de 1.0. La cantidad de eprinomectina recuperada en la leche durante este periodo fue de 0.109%, más o menos 0.038 del total de la dosis administrada. Este bajo nivel de excreción mamaria dio como resultado una concentración muy baja de eprinomectina en la leche.
Esto permitió su uso en vacas lactantes, ya que los residuos excretados no superan el límite máximo aceptable de 20 microgramos por kilogramo de leche. En contraste, la ivermectina y la moxidectina se excretan en la leche en concentraciones similares a las del plasma. Se descubrió que la alteración de la configuración estereoquímica del anillo de Pirano en la estructura de la eprinomectina es el cambio que influye en el reparto de este principio activo entre el plasma y la leche. Esta es la razón por la cual la eprinomectina está autorizada para su uso en vacas cuya producción de leche será destinada para el consumo humano con un periodo cero de retiro. Dado que Eprecis es el medicamento veterinario adecuado para el control de parásitos en vacas lecheras, en virtud a que nos ofrece la seguridad de que no contamina la leche, vamos a recomendarlo principalmente para este propósito. Después del parto, el sistema inmune de la vaca tiene un período de reducción en la capacidad de respuesta contra los parásitos. Los parásitos pueden ocasionar graves pérdidas económicas en este momento, y para evitar estos perjuicios, se recomienda el tratamiento individual de las vacas desde 3 semanas antes del parto. Si por alguna razón no se hizo esta aplicación antes del parto, se puede hacer inmediatamente después del parto. En los dos casos, se recomienda aplicar una segunda dosis 6 semanas después del parto. Las vacas lecheras muestran una mejor respuesta a la desparasitación durante la lactancia temprana. Cuando se va a iniciar con un plan de desparasitación en un tambo o lechería, se recomienda tratar a todas las vacas dentro de los primeros 200 días en leche. Con este manejo, se puede obtener un aumento en la producción más consistentemente que si se desparasita en cualquier otro momento. Consulte a los técnicos veterinarios de Seba. Salud animal. Seba sabe. Muy bien. Que seguramente va a haber consultas sobre Precis. Ahora sí, juntos más allá de la salud animal, este es el principio que nos mueve como compañía, sabiendo que nuestra salud está íntimamente relacionada con la salud animal y con la protección del medio ambiente, tomamos los compromisos de la aproximación de una sola salud como propios. Tomamos la responsabilidad de aumentar la productividad de los sistemas de manera sustentable para poder alimentar a un mundo en constante crecimiento. Nos comprometemos con la prevención de las enfermedades, de todas las máximas de la salud animal, para prevenir las zoonosis actuales, emergentes y reemergentes, además de las enfermedades de los animales. Y diseñamos productos y servicios pensando en el uso racional de los zooterápicos, refiriéndonos tanto a antibióticos con la línea Evolution como a antiparasitarios con Biprecise o sea preciso, para resguardarlos de la resistencia que deriva en mal uso. En este último punto, me alegro que hoy nos acompañe el doctor Miguel Mejía. Le voy a dar paso como para que empiece a tu disertación. Estamos pensando en diseñar las futuras luchas contra las parasitosis y los cambios de paradigmas. El doctor Miguel Mejía es médico veterinario, egresado de la Facultad de Veterinarias de la UBA en 1994, es diplomado en Medicina Productiva del Ganado Lechero y es casi doctorado, pero eso ya será otra conversación y en la próxima, esperemos en la próxima presentación. Así voy a poder decirle doctor sin que se enoje. Desde hace 36 años se desempeña como asesor privado en establecimientos ganaderos de Argentina. Tiene numerosos trabajos de investigación publicados en referato en varios campos de la veterinaria. Hemos discutido fervientemente de reproducción, de parasitología, de mastitis, entre otros. Y todos ellos han estado siempre ligados a reconocidos grupos de investigación nacionales e internacionales. Grupos que tienen base en facultades veterinarias, en CONICET, en INTA. Desde el 2008 integra un equipo de trabajo con el doctor Nicolás Likov y otros colegas
que tienen por objetivo ejercer la profesión veterinaria en establecimientos comerciales, pero siempre aportando espacios para la experimentación académica. Actualmente se dedica al asesoramiento de establecimientos tanto de ganadería de leche como de ganadería de carne, empresas agropecuarias y de veterinarios. Miguel, gracias por hablar. Vamos a Gaby, si arranca el video, podemos dar tu presentación. Y si no, puedes darla en vivo, pero adelante, Gaby. Proyectamos la presentación. El video. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias a Seba por invitarme a dar esta serie de charlas y por permitirnos mostrar los resultados de estos trabajos que se hicieron en Argentina, en tambos argentinos. Entonces creo que tienen una validez realmente importante en nuestro sistema. Arrancando un poquito más el desarrollo de la reunión, lo primero que vamos a hacer es mostrar los resultados de estudios argentinos sobre efectos de la gastroenteritis verminosa en animales lecheros. Después de mostrar esos resultados, vamos a hablar de los principios básicos de manejo y de control de la enfermedad parasitaria, tratando de darle un enfoque hacia que el manejo sea sustentable en el tiempo. Y esta palabra adquiere una importancia fundamental en esta época de la parasitosis, en la que hay muchísima presencia de resistencia y el uso de drogas significa un desafío, no solo porque estamos perdiendo efectividad de las mismas, sino además porque el mercado y los consumidores están reclamándonos permanentemente productos con menos uso de drogas, aunque no tengan residuos y aunque sea todo perfecto, que provengan de establecimientos donde el uso de drogas es más limitado. Entonces, tenemos que generar sistemas de manejo sustentable. La parasitosis en tambo, esto es como un resumen, porque estuvo clásicamente asociada a la producción de carne. No hay muchos trabajos en Argentina que hablen de la parasitosis en lechería. Después, en la última década, aparecieron algunos trabajos en Rhode Island y la gente de la Universidad de Bélgica trabajó sobre eso. Acá en Argentina hay algunos trabajos hechos por la gente de la Facultad de Tandil y nosotros nos decidimos hacer trabajos donde medimos muchas cosas. Y vimos que afecta el crecimiento, afecta el desarrollo, afecta la composición corporal. Eso está medido en todos los trabajos clásicos de Carlos Entrocaso en su momento. ¿Qué pasa en los tambos con la parasitosis? Los productores desparasitan algunos cada tanto, sin criterio, por decisión de decir desparasito, o mucho, cada 30 días en las recrías. Y el productor desparasita básicamente para tranquilidad, para decir desparasité, para sentirse tranquilo. No hay un sistema de control de parásitos, un sistema de monitoreo. Y con la vaca adulta, la gente desparasita en algunos casos al secar, en otros casos al parir, en otros casos en el cambio de estación, en otros casos cuando las ven flacas, y otra vez. Son todas sensaciones que tiene el productor o decisiones que toma por algo que oyó. No hay un manejo integral de la enfermedad parasitaria en el tambo. Entonces les voy a contar un poquito lo que hicimos en recrías. En el primer ensayo, lo que nosotros hicimos fue la comparación de un montón de cosas entre un grupo de animales parasitados y un grupo sin parásitos. Y lo definíamos sin parásitos en ese momento, preresistencia, porque era un grupo de animales que estaba bajo efecto permanente de ivermectina. O sea, se le daba ivermectina cada 14 días, que es el tiempo que duraba la ivermectina, y cuando llegaban
a un determinado peso que les cabía un bolo de ivermectina intrarruminal, se les ponía el bolo de ivermectina. Si nos ponemos muy técnicos, cabría una discusión acerca de que para que el parásito sea matado por la ivermectina tiene que regresar una parte del ciclo y algo de daño podría provocar, con lo cual las diferencias que vimos podrían ser mayores. Pero bueno, eso es muy técnico y la verdad que no teníamos instalaciones para hacer la comparación en piso de cemento con el grupo sin parásitos realmente libre de parásitos. Entonces, nada, medíamos peso corporal cada 14 días, tomábamos una muestra de materia fecal cada 14 días, sacábamos sangre de yugular cada 14 días, y a partir de la semana 26 y hacíamos muestreo de sangre semanal para medir progesterona. ¿Qué era lo que buscábamos medir acá? Buscábamos entender, además de medir las variables productivas, entender los mecanismos metabólicos de por qué se producía la afectación que producen los parásitos. Entonces, lo primero que vimos es que había una afectación muy importante de peso. Acá tenemos las terneras bajo efecto de ivermectina permanente y las terneras parasitadas hasta las 50 semanas. Vemos que hay una diferencia importantísima en el peso vivo. La otra cosa que vimos que tuvo muchísima diferencia fue la edad a la pubertad. Hubo prácticamente 4 semanas de diferencia con diferencia estadísticamente significativa en la edad en que llegaron a la pubertad. Las terneras vaquillonas bajo efecto de ivermectina llegaron a la pubertad mucho antes que las que estaban parasitadas. Y acá vemos las curvas de supervivencia, cómo se fue produciendo la llegada hasta que todos los animales fueron púberes. Otra cosa que encontramos fue una diferencia muy importante del área pélvica, de un 13%, ¿sí? La medimos a las 31 semanas, a las 39 semanas, y a los 15 meses, y fíjense que a las 39 semanas de vida, ya eran, que esto es alrededor de los 10 meses, ya las diferencias eran estadísticamente significativas en el área pélvica, sin que hubiese diferencias en la altura de los animales. Esto es interesante porque había 30 y pico de kilos de diferencia en el peso, no había diferencia en la altura, y sin embargo había una diferencia muy importante del área pélvica. Y al momento de llegar al servicio, aproximadamente a los 15 meses, esta diferencia del área pélvica era de un 13%. Entonces, por ejemplo, las vacas rechazadas durante la primera lactancia, en las vacas que estaban bajo efecto de ivermectina, o sea que no habían tenido parásitos, en su primer lactancia se rechazó el 11%. Y en las vacas que se habían criado con parásitos, en su primer lactancia el nivel de rechazo fue del 47%. Las vacas tuvieron más mastitis y tuvieron más abortos. Y hubo un montón de causas por las cuales se fueron rechazando. La otra cosa que vimos y que explica parte también de por qué el atraso es acumulativo es que para preñar cada vaca y que llegue a parir precisábamos dar mayor cantidad de servicios. Esto es, primero, porque teníamos alteraciones en la concepción y además porque después había vacas que abortaban más, entonces tuvimos que servirlas más veces para llegar a tener un parto y que empiecen a dar leche. Y cuando vimos todas estas cosas, empezamos a estudiar todos los mecanismos metabólicos. Se midieron todas las hormonas metabólicas, se midieron un montón de factores de crecimiento, y lo que encontramos es que la principal alteración estaba explicada, estaba en los niveles de IGF-1.
¿qué es el efector de la hormona de crecimiento, por decirlo de alguna forma simple, ¿no? Y vimos que los animales que tenían parásitos tenían, a partir de la semana 15 de vida, 16, una disminución importantísima en los niveles de IGF-1. Y entonces, todo el crecimiento del animal, a todo nivel, está afectado de alguna forma por esto. Entonces vimos que la parasitosis de jóvenes provoca realmente una alteración en todo el animal y que es permanente, que esa alteración le va a durar toda la vida. Y a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a medir en algún órgano específico, como los trabajos eran en lechería, vamos a medir cómo se afecta el desarrollo de la glándula mamaria, porque además por la forma en que crece la glándula mamaria, los momentos en que se producían las alteraciones del IGF-1 iban a generar probablemente una afectación en la glándula mamaria. Esto, nada, se hizo un trabajo y fue publicado en revistas con referato, todo esto está disponible, hay un montón de trabajo, después el que quiere me los pide. Y entonces lo que hicimos fue asignar 20 terneras al momento del nacimiento, se asignaban a un tratamiento, un grupo desparasitado continuamente y el otro sin desparasitar. Este ensayo lo hicimos 4 veces para ver si había un efecto de la época, o sea, en primavera, en invierno, en verano y en otoño, a ver si, para sacar la variable época de nacimiento. Y lo que hacían era, se tomaban muestras de sangre de materia fecal mensualmente hasta la pubertad y se hicieron biopsias de glándula mamaria en las semanas 23, 32, 41 y 67 en 3 terneras de cada grupo en cada repetición. La biopsia de glándula mamaria, pongo un poco de detalle porque la verdad es la primera vez que se logró hacer biopsias de glándula mamaria en Argentina. Sujetábamos los animales, lavábamos, desinfectábamos, anestesia local, se daba un antibiótico de amplio espectro para evitar posibles infecciones secundarias, que no tuvimos ninguna, y las biopsias se realizaron con una aguja que adaptamos, es una aguja para biopsia de hígado que se usa en humano, decidimos elegir eso y la verdad que no fue muy bien. Las biopsias se hicieron siempre en el mismo cuarto, en el cuarto 2, y desde el centro de este, junto al pezón, en un patrón radial para nunca hacer una biopsia en el mismo lugar en el que había sido hecha la biopsia anterior. En ningún caso hubo inflamación ni reacciones secundarias en la glándula mamaria ni en las áreas adyacentes de la glándula mamaria, o sea, no hubo ningún inconveniente con los animales por hacerles la biopsia. Acá hay unas fotos mostrando cómo se hacían las biopsias y del material que se obtenía. ¿Y qué medimos? Ahí sí se hizo inmunohistoquímica, se midió IGF-1, se hizo PCNA, se midieron proteínas transportadoras de IGF-1, se midieron receptores de hormona de crecimiento, receptores de prolactina, se midió leptina, receptores de IGF-1, receptores también de hormona de crecimiento por distintos métodos, esto era por Western Blot, esto era por PCR, receptores de prolactina. Se hizo histología, se mandaron las muestras al doctor Santiago Diabe en la Universidad de Davis y se aplicó toda una tecnología para medir la relación entre el parénquima y el estroma para ver el crecimiento y la estructura del tejido glandular. Y además se hacía HPG, coprocultivo e identificación del ADN. Pero esto es un ejemplo para que vean. Se teñían, se hacía una tinción del tejido mamario, se coloreaba
Y acá vemos que lo que está en violeta es el tejido glandular, propiamente dicho, y lo otro es estroma y grasa. Y entonces, en la de la izquierda es un animal bajo efecto de parásitos, y la de la derecha es un animal sin parasitosis, donde visiblemente se nota, de la misma edad, que hay muchísimo más tejido glandular, como que la glándula mamaria se desarrolló más rápido y mucho más. Ahora, bueno, esto es visual, esto se aplicó un programa de computadora que medía las áreas coloreadas con los diferentes colores, y con eso se obtuvo la siguiente información. El área de parénquima, o sea, de tejido realmente mamario en las biopsias de las glándulas mamarias, a las 23 semanas, a las 32 semanas y a las 41 semanas, en los animales con parásitos, lo que llamamos grupo control, y en los animales tratados, que son los animales con ivermectina. Y vemos que había muchísimo más tejido glandular en los animales que no tenían parásitos. La otra cosa que fue muy, muy impactante fue cuando se hizo inmunohistoquímica para medir el PSNA, que es un medidor de la actividad celular. Se tiñen las células que están teniendo actividad de división. Entonces, y acá podemos ver cómo quedan, están teñidas, cómo se nota en oscuro todas las células con actividad, y acá vemos que son muchísimas menos. Este de la izquierda es un animal sin parásitos, y el derecho es de la derecha es un animal, perdón, el de la izquierda es un animal con parásitos, y la de la derecha es un animal con ivermectina, o sea, sin parásitos. Y vemos que entonces, además de tener más tejido, el tejido que tenía ese animal era muchísimo más activo. La actividad celular, la multiplicación celular, era mucho más activa, que es lo que medimos con esta técnica que utilizamos. La otra cosa que hicimos fue medir de vuelta el IGF-1 y vimos otra vez que a las 23 semanas, en los momentos en que hacíamos las biopsias, teníamos de nuevo diferencias muy importantes en los niveles de IGF-1, lo que confirmaba lo mostrado en el trabajo anterior. Acá les muestro algún dato de los niveles de HPG. ¿Por qué? Porque cuando hicimos este segundo ensayo ya había resistencia a las drogas antiparasitarias, entonces no lográbamos la efectividad que queríamos con la ivermectina, entonces realmente acá no se pudo hacer la ivermectina permanente porque íbamos a generar muchísima resistencia, y se aplicó un esquema de control muy intenso donde se usó mucha ivermectina, se combinó con alguna otra droga, y sin embargo, a pesar de eso, el grupo tratado tenía algún nivel de huevos de nematodes que mostraba que algún grado de afectación por los parásitos todavía tenía, con lo cual estas diferencias que encontramos podrían haber sido aún mayores si los criábamos realmente libres de parásitos en piso de cemento. Las conclusiones son que el desarrollo de la glándula mamaria en terneros es afectado en forma positiva por el tratamiento con antihelmínticos. O sea, lo que nosotros demostramos es que tratar los animales genera un mejor desarrollo de la glándula mamaria. El parénquima, o sea, la parte funcional de la glándula mamaria, es mucho menor en las terneras que no se trataron. En las terneras tratadas, la glándula mamaria crece más activamente, hay más división celular. El IGF-1 está disminuido en las terneras del grupo que tiene parásitos. Y el trabajo no está terminado. Hasta el día de hoy se siguen midiendo cosas y en realidad hay un montón de publicaciones que son muy técnicas, donde se midieron y ya están publicadas. Se midieron los receptores y se midieron
un montón de temas muy técnicos que no hacen a los productores, pero que muestra que hay un afectamiento en todo el proceso metabólico y funcional de la glándula mamaria. Hay menor cantidad de receptores de hormona de crecimiento, menor cantidad de receptores de leptina. Realmente hay muchas cosas que encontramos. La otra cosa que se encontró es que la leptina estaba afectada, es el mecanismo por el cual el retraso de la pubertad se provoca. Postulamos nosotros que la leptina sería el primer mensajero para la pubertad, para la aparición de pubertad, y los niveles de leptina también estaban muy afectados. Entonces, resumiendo un poquito, las pérdidas clásicas que hay en carne y que nosotros las corroboramos de vuelta, es que se puede perder por parásitos entre 20 y 40 kilos en el primer invierno o en lechería, que no es tan estacional como en la cría, en el primer periodo de recría, hasta que el animal llega a pesar unos 300 kilos. Después, en cría, ellos tienen 10 a 20 kilos en el segundo otoño, que para mí está muy asociado a lo que es desinhibición. Nosotros también tenemos desinhibición de ostertagia en las recrías, y nadie lo piensa, y no es común desparasitar en noviembre los animales para matar ostertagia inhibida. Algo que hacemos de rutina en carne no lo hace nadie en leche. Vimos que había una disminución del área pélvica del 13%, vimos que hay un retraso en la pubertad de 4 semanas, vimos después que hay una disminución en la producción de leche y del desarrollo de la ubre. Y un concepto que es muy importante, que el productor no lo tiene claro, es que las pérdidas importantes son las pérdidas subclínicas, lo que no se ve. En parasitología siempre hablamos que cuando uno ve a un animal con síntomas, está viendo la puntita del iceberg, está viendo el 10% de la enfermedad. El 90% de las pérdidas fueron previas, fueron disminución del engorde y afectación de todo este tipo de cosas, y no lo vemos. Nosotros no vemos el área pélvica, y sin embargo nos va a afectar, vamos a tener muchos más problemas en el parto. Hoy en día, que en lechería es tan importante preñar temprano, tener un retraso de 4 semanas en la pubertad es realmente un peso. Cuando se miran todos los análisis económicos que se están haciendo hoy de lechería, con la importancia que tiene la recría en los costos del sistema, o sea, lo hemos escuchado a un montón de investigadores como Gustavo Schoenemann diciendo que la primera lactancia de la vaca se va entera en pagar la recría, cuando tenemos 3 lactancias de promedio en la vida de los animales. Entonces, provocar un retraso de 4 semanas en la pubertad realmente tiene una implicancia económica fuertísima en el sistema. Y además, nos quedamos con animales que de alguna forma van a ser animales disminuidos toda su vida, porque sus glándulas mamarias van a tener menor capacidad de producir leche, porque tienen menos receptores para las hormonas, para la prolactina, para la hormona de crecimiento y todas las hormonas que están involucradas en la producción de leche. Y todo eso lo vamos a ver después en los demás trabajos de las vacas adultas también. Entonces, ¿por qué es especialmente importante hablar de la parasitosis en este momento? Porque antes, cuando no había resistencia y teníamos drogas que tenían duración de 14 días o alguna más por las formulaciones, como las lactonas macrocíclicas,
uno desparasitaba y se quedaba relativamente tranquilo, confiado. Muchos productores hacían eso, incluso eso generó el desparasitar cada 30 días para no tener lo que algunas personas llamaban el riesgo cero en la enfermedad parasitaria. Pero bueno, todo ese tipo de manejos o de desmanejos y de cuestiones llevó a que nosotros hoy en Argentina haya muchísima resistencia. Tanto es así que hay 93% de los campos de la provincia de Buenos Aires tienen resistencia a las lactonas macrocíclicas, ni hablar en el norte, donde las mismas se usan para garrapata. Entonces, contra parásitos gastrointestinales, realmente hoy las lactonas no están funcionando. 24% de los campos, midieron ellos, tienen resistencia a los benzimidazoles, o sea, lo que comúnmente conocemos como lechosos o el ricobendazol. Entonces, frente a esta situación de la resistencia, nosotros no podemos seguir haciendo lo que se hace clásicamente en tambo, que es desparasitar a ciegas, sin saber si funciona o no funciona. Yo tengo una visión de la resistencia un poquito distinta. Yo veo mucho más todavía lactonas, veo un drama. No tengo en asesoramiento un campo en el que funcionen las lactonas. En todos los campos hay algún grado de resistencia a lactonas. En benzimidazoles veo muchísimo más que ese 24% que se mide. Sugiero revisar las dosis que se usan, la forma de aplicación. Creo que seguimos haciendo muchísimas cosas mal y tenemos mucho trabajo para mejorar, para cuidar que no avance la resistencia en benzimidazoles. Estoy muy preocupado con el levamisol. Yo creo que estamos, como en las lactonas previo al año 2000, estamos encontrando huevos residuales. Todavía no hay mediciones de resistencia, pero en los controles de HPG que hacemos post-tratamiento ya estamos encontrando huevos residuales el año pasado y el anteaño, y este año es tremendo cómo hemos encontrado muchísimo más, y sobre todo algunos niveles ya más altos de huevos residuales. Yo creo que en cualquier momento algún grupo de investigación nos va a notificar la resistencia al levamisol. Yo creo que el año que viene vamos a tener resistencia como resistencia medida al levamisol en Argentina. Pongo algunos comentarios de triclavendazol para los campos que tengan fasciola. Yo no tengo datos propios, pero sí sabemos que hay resistencia de la fasciola al triclavendazol, así que aquellos campos que usen triclavendazol tienen que tener mucho cuidado. Y el otro problema grave que vemos es la sarna, que se ve en todos lados, en muchos tambos a los que vamos nosotros, vemos sarna en los animales, y no veo una respuesta de los productores importante. Me parece que no hay, o no, yo no conozco datos de pérdidas en lechería por sarna, pero las tiene que haber, y muchísimas, porque en carne son bestiales, y me parece que hay que ponerse a trabajar seriamente en sarna en lechería. No tengo yo la solución, pero creo que va a haber que hacerlo, porque además ya hay datos que sugieren fuertemente resistencia de la sarna a las lactonas macrocíclicas, ¿sí? A ivermectina e incluso a doramectina, de datos de la Facultad de Tandil. Hablando de gastrointestinales y de la resistencia, a ver, hasta ahora lo que les vengo contando es todo malo, pero hay algunas noticias buenas, que es que existe una cierta reversión. Esto no quiere decir que voy a dejar de tener resistencia, sino que si yo dejo de usar la droga por un periodo de tiempo, medida la resistencia como reducción de huevos, es muy probable que yo vuelva a tener niveles aceptables de reducción de huevos, o sea, niveles en los cuales podría volver a utilizar la droga con cierta tranquilidad
y confianza o con un efecto razonablemente bueno. Históricamente en la parasitología se hablaba de las rotaciones largas. César Fiel, aprovecho para decir, para mí es nuestro mejor parasitólogo en Argentina, es nuestra referencia absoluta. César Fiel, cuando aparece la resistencia a las lactonas en el año 2000, a la ivermectina, en varios campos ellos no la usan por 2 o 3 años y ven que cuando la vuelven a usar tenían niveles muy altos, inclusive algunas pruebas de reducción que le marcaban no resistencia, pero que la usaban 2, 3 o 4 veces y volvía a aparecer en forma inmediata la resistencia. Nosotros, por un trabajo que hicimos entre el año 2001 y el 2003, vimos que con rotaciones cortas, de 6 a 8 meses, lográbamos tener una reversión parcial de la resistencia, siempre medida con pruebas de reducción de huevo, que nos permitía, en productos que estaban en el 50% de reducción, volver a niveles del 80% y pico de reducción, lo cual transformaba la droga en algo usable, siempre dentro de esquemas de rotación de drogas y de cuidado. Nosotros planteábamos que con 6 a 8 meses de no usar una droga en el establecimiento, y eso es lo que medimos, podíamos volver a tener niveles aceptables de efectividad medida como reducción de huevo con las drogas. Entonces, eso, sumado a algunos trabajos en los que hicimos medición de la efectividad real con necropsias de animales, vimos que la resistencia en lactonas era básicamente acoperia y en la resistencia en benzimidazoles era a varios otros géneros más. Entonces, armamos una rotación de droga basada en, como las lactonas no tenían resistencia, la tartagia no tenía resistencia contra las lactonas, la prioridad era mantener las lactonas activas para poder seguir teniendo efectividad contra la tartagia inhibida. Entonces, como ese tratamiento de inhibida en Argentina es a fines de noviembre o en diciembre, nosotros lo que planteábamos era no usar la ivermectina los 6 a 8 meses previos a ese tratamiento. También planteábamos, como había resistencia a los benzimidazoles, usarlos poco y usarlos en la época en que el refugio es grande para evitar la selección. Eso era desde el momento del destete hasta el tratamiento contra inhibida, tratar de usarlo una vez o a lo sumo 2 si es necesario, y siempre mejor en otoño o en invierno, donde, digamos, sabemos que el refugio es muy grande. Y en ese momento, ahí interactuábamos con el levamisol en las rotaciones, los campos en que hacía falta hacer más tratamientos, usábamos el levamisol rotando, y eso lo decidíamos monitoreando los tratamientos en cada campo. O sea, yo hago un benzimidazol junto a vos hasta los 10 días y sé cómo me fue. Entonces yo ahí puedo decidir si puedo hacer un próximo tratamiento con benzimidazol de nuevo o no, o me conviene rotar, y va a depender de cada campo, de la historia, de la cantidad de veces que se reinfeste cada tropa. Esto no es tratar al azar, sino es asesoramiento, monitoreo permanente y asesoramiento veterinario para decidir qué usar, teniendo en cuenta todo el sistema para tratar de desparasitar lo menos posible y con un criterio que nos permita mantener activas las drogas a lo largo del tiempo, darle sustentabilidad a las drogas que tenemos, porque no hay drogas nuevas. Y bueno, como en parte de esta rotación es súper importante tener presente que
que el levamisol no es larvicida, ni mata aspertagia ni vida, lo que me lleva a usarlo solamente en invierno. De agosto, septiembre en adelante ya no lo uso más porque tengo aspertagias inhibidas que de alguna forma no las voy a matar e inclusive si mato a los adultos las puedo despertar, con lo cual tengo la limitación con el levamisol. Y después hay todo un tema con las combinaciones. La gran mayoría de los parasitólogos argentinos tratamos de no usarlas, las uso en casos muy puntuales y considero que la combinación es una indicación profesional. Yo digo cuándo usar una combinación y por qué. Cuando hablamos de tratamientos, es importante una pasada ligera que hay y que hacen cada uno. Las lactonas macrocíclicas matan adultos, matan larvas inhibidas y no son ovicidas. Los benzimidazoles matan adultos, matan larvas inhibidas según dosis, son ovicidas. Levamisol mata básicamente adultos. Y después tenemos como algo nuevo el monepantel, que, o una droga nueva que la estamos empezando a meter con mucho cuidado, porque en los lugares donde se usó indiscriminadamente ya se generó resistencia al monepantel. Entonces, nada, yo la usé este año por primera vez y estamos viendo con muy buen resultado, pero bueno. Cuidándola muchísimo. Y acá voy a hablar un poquito del control. Y para mí, la base del control es el monitoreo, el asesoramiento. El monitoreo que implica hacer HPG, que es la única herramienta que tenemos disponible, sencilla, fácil, y que puede hacer cualquier veterinario o podemos mandar a cualquier laboratorio y que nos permite inferir una relación con la población de adultos, sobre todo en animales jóvenes. Y después vamos a ver que en lechería también en animales adultos. Entonces, la relación entre los huevos de los parásitos y la población de parásitos adultos que hay, la podemos estimar, la podemos inferir. Sabemos que está afectada por la edad de los animales. Sabemos que el HPG está afectado por el género parasitario. Hay parásitos que ponen mucho más huevos que otros. Coperia puede poner hasta 10.000 huevos por día. Ostertagia, 200 huevos por día. Entonces, el HPG necesita asesoramiento profesional. Es la herramienta de monitoreo y necesita ser interpretada por un profesional. Porque el profesional sabe cómo juega la edad, cómo juega el género. La relación temporal no es lo mismo un HPG 10 días post tratamiento, no estamos midiendo efectividad, que 20 días post un benzimidazol o un levamisol, donde estamos evaluando el principio de la reinfestación, que 40 días, y depende del grupo químico que estemos utilizando, va a cambiar, porque en lactonas estamos viendo el inicio de la reinfestación y en benzimidazoles ya no. Después hay algunas cuestiones del HPG, como la intensidad, que yo lo defino el porcentaje de muestras positivas, o la fuerza, que son los valores máximos. Todo eso se interrelaciona entre sí y nos permite hacer una interpretación lógica, criteriosa y profesional del HPG. No es solamente decir tengo 100 huevos o tengo 200 huevos, tengo un límite desparasito o no desparasito. Y otra cosa, acostumbrémonos a monitorear. A ver, tenemos un cultivo, tenemos una soja y mandamos una persona una vez por semana a mirar insectos, a contar chinches y a ver todos los diferentes insectos y no podemos juntar bosta de las tropas de recrías cada 30 días. A mí me subleva de alguna forma cómo menospreciamos a la parasitosis y en definitiva cómo menospreciamos a nuestras recrías. Porque no nos olvidemos que parásitos están en el pasto y los animales comen parásitos todos los días, lo ingieren con la comida. Entonces
realmente necesitamos un monitoreo. No es algo que se soluciona desparasitando ocasionalmente. Y además, si desparasito ocasionalmente, probablemente deje de tener un sistema sustentable. Porque a veces que voy a desparasitar de más y a veces que voy a desparasitar de menos. Entonces, el HPG creo que es la base del control, la base del monitoreo y siempre en un planteo de asesoramiento y de integración con un profesional que nos ayude a interpretarlo. Las opciones de manejo en las recrías, para mí es un HPG mensual de 10 animales por grupo y además control de efectividad. Control de efectividad significa que cuando hago un tratamiento a los 10 días junto 10 muestras de materia fecal para medir la efectividad, para saber cómo me fue. Hay muchísimo de la interpretación de HPG, en cualquier momento podemos hablar del tema, cualquiera que se quede con dudas de esto, que me escriba, especialmente los colegas, no tengo inconveniente en hablar con ellos. Por supuesto que hay que hacer cultivos de larvas para identificar géneros. Todos los modelos de larvas que hay en carne y toda la bioepidemiología que hay en carne no nos sirve para tambo. Tenemos modelos distintos. Nosotros cuando hicimos los trabajos en la escuela en Chaute, que hicimos la bioepidemiología y que hacíamos lavajes de pasto, HPG, quincenal, en todas las categorías del tambo, juntamos un montón de información y vimos que no es exactamente igual que en carne. Entonces no podemos extrapolar. Tenemos que hacer cultivos de larvas y tenemos que saber qué géneros tenemos en nuestro tambo, en cada tambo, en las categorías. Hay que hacer rotaciones de drogas, ya les expliqué cuál es la base de las rotaciones de drogas a hoy, con cómo está la resistencia hoy, si esto cambia o empeora, vamos a tener que adaptarnos y que generar nuevos modelos de rotaciones. Hay que conocer los grupos químicos, hay que usarlos a todos, hay que usarlos en el momento que corresponde, cuando corresponde en un planteo integrado, monitoreando la efectividad en los distintos momentos del año, sabiendo qué género tengo. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con la sustentabilidad, en los distintos momentos del año, yo tengo distintas porcentajes de la población parasitaria en refugio. Refugio es el mismo concepto que en agricultura, que en los maíces. Es una parte de la población que no está afectada por la droga y por lo tanto no voy a tener presión de selección sobre ellos y además me van a dar variabilidad genética. Entonces, tengo que contemplar el refugio. El refugio está dado por cuestiones climáticas, por momentos en que las larvas están más en los animales o menos en los animales. Otra vez, los modelos de carne nos hablan de que el refugio es menor en otoño e invierno. Eso es por los patrones climáticos y por los patrones de edad de los animales que se destetan otoño. En los tambos que tenemos animales chicos, tenemos parición todo el año, tenemos animales susceptibles todo el año, tenemos diferentes situaciones, tenemos diferentes modelos de producción y parasitarios, tenemos que conocerlos, tenemos que adaptarnos a ellos. Y además, creo que tenemos que evaluar alternativas de manejo sin riesgo, que eso implica encerrar los animales en lugares donde el parásito no pueda hacer ciclo. No digo piso de cemento, pero sí corrales, que se hace muchísimo recría en corral, donde no haya pasto, donde yo no pueda, donde yo no tenga ciclo, donde la larva no pueda hacer ciclo. Entonces, yo sé que en cierto momento, en ciertas condiciones difíciles o en cierto puedo apelar a utilizar esos encierres como una salida a una situación complicada o determinar momentos de mis recrías que son los más críticos para evitarme el riesgo parasitario, sobre todo en las situaciones de resistencia múltiple donde no tenga herramientas farmacológicas. Y otra vez, va a depender de cada año, de la lluvia, del clima, de la cantidad de larvas que tenga
Esto otra vez se hace con asesoramiento veterinario para poder manejarlo, pero existen herramientas y se maneja. ¿Cuál es el futuro del control parasitario? Evaluar los distintos métodos de control que hay, conocer los mecanismos en que funciona la parasitosis en los tambos, en las recrías. No hay demasiada información disponible de cómo es la dinámica de la enfermedad parasitaria en las recrías, en los sistemas que tienen parición todo el año y animales susceptibles todo el año. Probablemente se puedan hacer rotaciones en los distintos tipos de pastura, donde comen en distintas categorías del año, momentos del año, porque hay categorías que descargan más huevos, categorías que descargan menos huevos, hay pasturas donde se cortan, sabemos que el verano baja la contaminación de larvas, hay que conocer mucho más cómo funciona todo eso, hay que generar información para poder generar formas de trabajo, hay que darle mucha sustentabilidad a esto. Y por otro lado, además rentable, digamos, las empresas no dejan de ser negocios, empresas, y entonces tenemos que, todos estos métodos de control tienen que ser además rentables y permitir ganar plata, que creo que con los datos que mostramos, cómo se afecta la producción por los parásitos, si hacemos un control sano de los mismos, va a ser rentable sin ninguna duda. Y esto es un pequeño cuadrito que resume todo, como la infección con nematodes lleva malnutrición, niveles de IGF-1 disminuidos, con menor tasa de crecimiento, pubertad retrasada, primer parto retrasado, estado de salud disminuido, mayor tasa de rechazo, menor desarrollo de la glándula mamaria, y todo esto lleva a menos leche. O sea que, en definitiva, nuestros sistemas lecheros van a estar afectados por la parasitosis, y aunque nosotros no veamos la relación directa entre la infección con parásitos en los terneros, nos va a llevar a que nuestras vacas den durante toda su vida menos leche. Y con esto termino toda la parte de recría. Vuelvo a agradecerle a Victoria Reynolds que me invitó y a Seba que me invitaron a hablar. Me despido de ustedes. Quedo abierto ahora para todas las preguntas, inquietudes y o diferencias que podamos tener para charlar a todas las. Bueno, ahora sí, Gaby, Rafael, si lo consideran oportuno, abrimos cámara y micrófono de los disertantes. Así pueden responder las preguntas. Los invito a volver, Miguel, Fernando. Toriñez, sí. Ahí está, muy bien. Bien, preguntas. Muchas gracias a todos. A ver, vamos a hacer 10 minutos, una ronda de 10 minutos de preguntas. Sí, no se nos va, ya hemos robado 18 minutos de los que no corresponden. Así que, ¿se compensan en algún momento de la vida las pérdidas que se ven durante la crianza, Miguel? No, no hay compensación en la enfermedad parasitaria. Es más, no hay compensación en la mayoría de las enfermedades. Por eso tenemos que trabajar en prevención de salud, porque todo lo que perdemos va a implicar más tiempo. Son pérdidas que no vamos a recuperar. Miguel, ¿cuál es tu opinión respecto al uso de tratamientos de sarna con ivermectina u otras lactonas que ponen en riesgo maternal la actividad para inhibidas? ¿Qué alternativas habría? Hay. Bueno, ¿qué alternativas hay? En realidad, lo que hay como alternativa para sarna es volver a pensar en los planteos de sarna como pensábamos en la década del 80, con Jorge Núñez a la cabeza, tratar de producir la erradicación de la sarna. Nosotros en algunos campos estamos contemplando volver a los viejos bañaderos por inmersión. Y hoy, que en los campos no hay bañaderos, si yo tengo un brote de sarna, priorizo combatir la sarna, la uso a la lactona, me ha tocado usarla en agosto,
para salir de una situación de brote de sarna, priorizo el uso, combatir la sarna, es una enfermedad que produce muchísimas pérdidas, y después lo que hago es a fin de año usar otra lactona. Bueno, no quiero hacerlo largo, pero todos sabemos que frente a resistencia a la ivermectina, las otras lactonas van a funcionar una o dos veces, porque tienen, aunque tengan el mismo mecanismo de acción y el mismo mecanismo de resistencia, por la formulación, hay distintos motivos por los que funcionan. Entonces, si usé ivermectina, a fin de año uso una doramectina o una ivermectina, y si usé una doramectina, a fin de año uso una moxi, tratando de mantener esa mayor actividad. Nada. Miguel, perdón. No, nada. Dale. No, estamos hablando de los baños y es buenísimo la consulta que estás pensando en campo, en tambos, donde también estamos viendo problemas de sarna. Bueno, en tambos es dramático el tema, porque erradicarla va a ser muy difícil, y yo no me animo a tirar las vacas de leche de alta producción a un bañadero de ninguna forma. Considero que es muy violento eso. La verdad es que nosotros hemos usado baños por aspersión en tambo, con productos aprobados, con resultados pobres, digamos, o sea, muy buenos en cuanto a controlar la sarna, pero malos en cuanto a que no logramos erradicarla. Y ahí otra vez hay que ver qué sarna tengo, hay que rasparla, y se puede usar eprinomectina. Creo que en caso de usar eprinomectina deberíamos usarla inyectable, porque con la eprinomectina purón hemos tenido mucha variación en los niveles de eprinomectina en los animales. Bueno, hay muchísimos laburos belgas de eso. Bien, ¿hay alguna experiencia sobre el efecto negativo de las parasitosis en el desarrollo testicular de machos prepúberes? Que yo conozca, no. Tratamos de hacerlo, de replicar esto en algún momento en un campo con la Universidad de La Plata, pero nada, estos trabajos requieren muchísimo trabajo, requieren doctorandos, y la verdad que no logramos conseguir la financiación ni del Estado ni privada, y no lo pudimos hacer. Inclusive, algo más, tratamos de hacer esto mismo en equinos deportivos, y tampoco conseguimos financiar. Bien, perdón. Nada más. El uso de... Pero estoy seguro que hay muchísima afectación. A ver, cuando uno mira el desarrollo del testículo y mira la influencia del IGF-1, y sobre todo que la leptina, como nosotros mostramos, que fue el primer mensajero para la pubertad, también está muy afectada por la parasitosis, no tengo ninguna duda que va a estar afectado. Y probablemente esté afectado de forma permanente también, como quedaron afectadas en la glándula mamaria, la cantidad de receptores de hormonas y qué sé yo. O sea, es probable que el daño sea permanente también. Perdón. Acá Miguel o ahí Fernando, me gustaría saber si hay evaluaciones para control de sarna con erinomectina en Argentina. En Argentina no, pero el doctor te puede contestar. En Argentina yo no conozco, puede ser que las haya, yo no las conozco, y afuera hay trabajos belgas que están trabajando en resistencia con todas las lactonas, con aplicación, con doble aplicación, con 7 días de intervalo y con repetición de ciclos de doble aplicación. La verdad que hay bastantes trabajos importantes donde en realidad cuando es resistencia a las lactonas, todas las lactonas tienen el mismo mecanismo de acción. Y todas las lactonas tienen el mismo mecanismo de resistencia. Entonces, yo algo que creo que tenemos que hacer en lechería, y ahora que la resistencia es incipiente,
es buscar dar el primer golpe muy fuerte, tratando de apuntar a una erradicación, que eso se hace con un muy buen manejo, probablemente con una doble aplicación para cubrirse de los errores en la aplicación, con mucha capacitación al personal que va a hacer la aplicación, porque las lactonas acerolosas requieren de una muy buena aplicación, con control, con ayuda profesional en los trabajos o en la dirección de los trabajos. Creo que ahí hay un gran camino para trabajar. Y por supuesto, con el ipermectina, sabiendo qué ácaro tenemos, ¿no? Bien, para nuestras vacas lecheras, ¿a partir de qué mes podemos iniciar calendario de desparasitación y cada cuánto? Esta pregunta me parece que es nuestras vacas, me parece que está refiriendo a México. ¿Puedo contestar? Pero adelante, sí, dale, Miguel. Un poco simpático. No hay calendario de desparasitación, hay calendario de monitoreo para decidir junto con el veterinario la desparasitación cuando haga falta, si hace falta. Creo que el calendario es de control, es de monitoreo, y hablando de recrías. En vacas adultas está programada una charla donde vamos a mostrar trabajos, hay trabajos además muy interesantes de Rhode Island, hechos también por un investigador argentino, pero de vaca adulta hay también formas de trabajar. Y en recría lo que hay que hacer es monitoreo. Y no me metí en la charla, pero si ustedes miraban el cuadro de la ganancia de peso, tenía un recortecito donde marcaba las primeras semanas, y ahí nos pasó algo muy, muy curioso. Los terneros en jaula individual, pero que las jaulas estaban sobre pasto, los terneros que no se desparasitaban, porque acá desparasitábamos desde el nacimiento, tuvieron menor engorde que los terneros parasitados. Y no podíamos creer, porque eran terneros que estaban en jaula individual y que tenían 6 semanas de vida. Entonces lo que hicimos fue sacrificar algunos terneros machos y encontramos parásitos y encontramos lesiones. E incluso a raíz de eso, como durante mucho tiempo se dijo que la ivermectina tenía un efecto anabólico, hicimos un ensayo en ratones, en el IBIME, en el CONICET, midiendo efecto anabólico de la ivermectina, y que no lo encontramos, como figura en la bibliografía, que no lo tiene. Lo que pasa es que es un mito del campo argentino que la ivermectina per se engorda. Nada, dentro de los mitos que hay en el país, y que en este tipo de trabajos los destruimos, pero también vimos que había un efecto de la parasitosis en edades muy tempranas. Perfecto. Juanma, ¿vos tenés alguna otra pregunta? Porque estamos ya en tiempo final y no nos vamos a extender más, ya robamos media hora. Mientras la respondemos después, Vicky. Sí, las preguntas que surjan las podemos responder por mail, el doctor ya se ha comprometido, ambos doctores ya se han comprometido a contestar. Quiero agradecerles en nombre de Seba a los disertantes, por supuesto a todos ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Antes de cerrar y despedirme, es importante para mí hacer un pequeño comentario respecto a este trabajo y a nosotros. Seba es una compañía multinacional cuya casa matriz se encuentra en Francia y tiene filiales distribuidas a lo largo de todo el mundo, contando con más de 6.000 empleados. Muchas veces hablamos de la visión y de lo que tenemos, y hablamos de One World, One Health, One Seba, y es muy gratificante ver ese espíritu hecho carne. Este ciclo de webinars que estamos lanzando hoy, vamos a trabajar sobre parásitos, estamos organizando entre Argentina y México, tal como lo ven. Por supuesto, abajo de todo esto hay mucho trabajo conjunto y quiero agradecer especialmente a los colegas de México. Gaby, Rafa, Juanma han hecho posible que más de 130 personas estemos juntos pensando a lo largo de toda Latinoamérica cómo vamos a enfrentar los problemas que compartimos y que nos atraviesan. Entonces, gracias. Para mí fue un placer. Les agradezco a todos mucho. Será hasta pronto.
Pues muchas gracias a todos y disfruten mucho la charla del doctor Miguel Mejía. Bueno, dice que no es doctor, que no, pero es una persona con un gran bagaje de experiencia y con mucho conocimiento. Entonces, pues muchas gracias a todos y aquí estamos a sus órdenes. Bien, buenas noches. Cerramos con un video.